Bienvenidos amigos a una nueva entrega de Respuestas. Soy la NFL y para mí siempre es un honor estar aquí en CDN acompañándolos en estos 30 minutos de pura educación sexual. Bienvenidos. La depresión postparto es muy común en muchas mujeres luego de dar a luz. Conoceremos cómo influye la pareja en el desarrollo de esta enfermedad. El climaterio y la menopausia influyen en la salud general de la mujer. Explicaremos cuáles son sus efectos cardiovasculares. Analizaremos con nuestro experto invitado cómo evitar que las imágenes íntimas circulen por las redes sociales. Enseguida iniciamos con las informaciones. Es común que muchas mujeres experimenten sentimientos de tristeza y hasta melancolía luego de dar a luz, lo cual se reconoce como depresión postparto. A pesar de que no se saben las causas exactas de esta enfermedad, se cree que puede ser provocada por los cambios hormonales que se producen luego del embarazo. Sumado a esto, también se señalan como posibles factores los cambios en el cuerpo, el estrés por el cuidado del bebé, el tener menos tiempo y libertad porque está recién parida, la falta de sueño y las preocupaciones por ser una buena madre. Generalmente la depresión postparto ocurre dentro de los 3 primeros meses después de dar a luz, pero también se puede presentar hasta un año más tarde. Puede ir desde un grado moderado, que solo duró días o semanas, hasta niveles intensos, que pueden durar más tiempo. Veamos el siguiente video para conocer cómo la pareja puede influir en la depresión postparto. Durante la depresión postparto, es posible que se presenten numerosos conflictos en la relación de pareja debido a la sensibilidad que experimenta la mujer y al desconocimiento del hombre sobre lo que acontece. En tal sentido, algunas mujeres sienten que su esposo intensifica los síntomas que padecen, inclusive los mismos comentarios y el comportamiento de este pueden ser el detonante principal de la depresión, por el hecho de que la mujer no se siente apoyada y duda mucho más de su capacidad como madre. Algunos de los síntomas de la depresión postparto son cambios en el estado de ánimo, estrés y ansiedad, fatiga y dificultad para dormir, crisis de llanto y pérdida del apetito. Pese a que la depresión postparto es bastante frecuente a nivel mundial, poco se habla sobre este tema, por los diferentes estigmas que existen y el temor de la madre a ser señalada por tener depresión luego de dar a luz. No obstante, es importante reconocer que el apoyo de la pareja y de las personas del entorno es vital para que ella pueda superar esta etapa y salir adelante. Haremos una pausa, pero al regreso explicaremos cuáles son los efectos cardiovasculares de la menopausia y además conoceremos cómo evitar que las imágenes íntimas que podamos enviar circulen por internet. Recuerden seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram publicando contenidos especializados en educación sexual, por lo que los invitamos a que nos sigan y a que no se muevan porque enseguida regresamos.